A pesar de que sectores insisten en reactivar las actividades comerciales suspendidas por el gobierno para contener la pandemia del COVID-19, expertos aseguran que las consecuencias de reabrir en medio de la pandemia serían devastadoras. Gisette Bueno, con más detalles. A medida que aumenta la circulación de personas que abandonan el confinamiento en los hogares para incorporarse en las labores cotidianas, los comerciantes agudizan las presiones por reabrir sus negocios. Yo quisiera que todo el mundo se tallercito ahí, yo más nunca he vuelto, ahora estoy esperando que ustedes se vayan para abrir esa con una lavadora que tengo ahí. Exigen a las autoridades establecer una fecha clara para el retorno. Aunque el gobierno diga que va subiendo, ya la percepción es que ha bajado. Estamos trabajando de brecha, los policías no nos dejan hacer nada. Y si no llevamos comida para casa, nos vamos a morir. La cura va a salir más cara que la enfermedad si los negocios siguen en esa condición como va. El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana envió una carta al presidente Danilo Medina para hacer recomendaciones sobre reapertura. No escuchar las organizaciones que en este momento han estado solicitando que se reactive la economía. Expertos señalan que las consecuencias de reabrir las actividades económicas en momentos en que la pandemia no está controlada podrían ser devastadoras. Podría ser catastrófico con un sistema sanitario que ha mostrado ser tan deficiente. Sin embargo, señalan que los embates en la economía serán severos. Recuperar estos niveles de crecimiento en condiciones normales nos llevaría más de 4 décadas partiendo de los niveles de crecimiento histórico que ha tenido la economía dominicana en los últimos años. El estado de emergencia en el cual se encuentra la nación culmina el próximo 17 de mayo. Hasta el momento se desconoce si el gobierno pediría otra prórroga. En Santo Domingo, República Dominicana, Gisette Bueno, Noticias, Telemicro.